El acuerdo ya fue inscrito en la Junta Electoral Provincial. El frente en el que han confluido José Cano y Domingo Amaya se llama Acuerdo por el Bicentenario. El intendente de la capital aclaró algunos puntos con respecto a esta negociación. Dijo que nunca se comprometió a no apoyar a candidatos presidenciales del oficialismo, aseverando que el acuerdo con Cano tiene solo alcance provincial. Nosotros hicimos un frente por Tucumán, ¿verdad? Nosotros representamos un gran sector del peronismo, un gran sector del peronismo que queremos que las políticas hoy se transformen en beneficio de la gente, ¿verdad? Y ese sector del peronismo ha decidido, ¿verdad?, unirse para lograr el Tucumán del crecimiento, el Tucumán que nosotros los tucumanos merecemos vivir. Este es un frente electoral provincial, ¿verdad? No mezclamos ningún otro tipo de escenario. Amaya también hizo referencia a situaciones internas que se dieron en su sector, en el que algunos dirigentes, entre ellos el concejal Eloy del Pino, dieron un portazo asegurando que el acuerdo con Cano se hizo a espaldas de los dirigentes. Amaya pidió que no pongan excusas si lo que querían era irse del espacio. Entonces aquí que aquel que se quiera ir, que se vaya, pero no ponga justificativo, ¿verdad? ¿Para otras cosas, del Pino? No sé, desconozco, ¿no? No pongan justificativos de Amaya. Amaya ha sido claro, tiene sus convicciones, ¿verdad? Y no voy a cambiar mis convicciones, bajo ningún punto de vista. Por último, el intendente de la capital hizo referencia a la ley sancionada en la legislatura con respecto a la prohibición de las doble candidaturas. Lo importante es que las cosas en el futuro se debatan con ideas, porque esa es la democracia, no que se imponga unilateralmente la voluntad de una persona o de dos personas. Entonces, nosotros lo que decimos es cómo nosotros logramos independencia de los poderes. Bueno, la ley está, ahora ya hay presentaciones judiciales, toda esa historia que sinceramente creo que fundamentalmente nosotros tenemos nuestra ley madre, que es la Constitución, ¿verdad? Esa Constitución es la que establece, y si hay cosas que modificar para beneficio del pueblo, bienvenido sea. Pero no modifiquemos cosas en el camino para la conveniencia de tal o cual, sino veamos que sea siempre la conveniencia tiene que ser para el bienestar general, cualquier ley que llevamos a cabo. La inclusión. Y eso es fundamental. El intendente Domingo Amaya realizaba estas declaraciones en San Cayetano. Allí estuvo en la escuela secundaria Alfonsina Storni, a donde se realizó un acto oficial de la municipalidad por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Juana González, directora de Educación de San Miguel de Tucumán, explicó cómo se trabajó en esa escuela durante la Semana de Mayo, con actividades que llegaron de la mano de debates, jornadas reflexivas, de las cuales tomaron parte también los padres de alumnos. Y reivindicar estos valores, reivindicar los derechos que todos tenemos como ciudadanos y fundamentalmente seguir sembrando y contagiando en nuestros jóvenes la importancia que tiene para la formación como ciudadanos. Es decir, profesora, que la gesta de mayo se trasladó a los años actuales en el balance y la reflexión de padres y alumnos. Así es, así es. Y fundamentalmente la importancia de un trabajo conjunto en pos de mejorar nuestra sociedad.